Cancelar, tenemos 24 horas para cancelarlo. Estaba súper barato. Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy es domingo por la mañana, las 11 menos cuarto. Llevamos despiertos desde las 7 menos algo, desde las 7 y algo, no lo sé, cuando nos ha despertado Noah, hemos estado con él, hemos llamado a casa, hemos desayunado, hemos hecho 1500 millones de cosas. Yo me acabo de duchar y aunque Noah sigue durmiendo le quedará poco para despertarse, pero hoy tenemos un día a tope de rematar cosas de la casa. En el vídeo anterior me puse entre semana, hoy es domingo, me puse entre semana a hacer los armarios de la entrada. Me llevaron una mañana entera y ya están terminados. Ahora nos queda 500 cuadros que tenemos sin colgar. El otro día, ese mismo día que grabé lo de la entrada, se me ocurrió reorganizar el salón porque la cosa es que lo teníamos muy mono, como un sofá enfrente de otro, muy stage, como muy mono a la vista, pero poco familiar o como poco vivible, ¿no? Porque Pau se sentaba en una parte del salón y yo literal enfrente en la otra parte del salón y queríamos algo como más, que se sintiese como más familiar, más vivido, como que la tele no fuese el centro de atención, que la tele esté literal en un lado, especialmente con Noah, que ahora ya se pone muchísimo de pie, quiere todo el rato moverse, medio andar, eso, que no esté en el salón y piense que el centro del salón, lo más importante, es la televisión. Queda realmente bien, Noah. ¡Queda realmente bien! Esto es lo que creo que no voy a poder hacer. Este mueble pesa mucho. Desde ese día todo está un poco hecho un cuadro, literal, ese cuadro lo bajé, la tele que estaba en esta pared la quité, los sofás están otra vez en plan, pues eso, con cheslón. Estamos pensando en comprar una parte más del sofá para que en vez de ser un cheslón sea como un corner igual, como 90 grados y la misma distancia por aquí que por aquí. Sientas aquí, miras al frente, la tele no está en el medio, entonces no es como que es la protagonista. Hay una ventana, al otro lado, bueno, está la tele, está el mueble que encaja perfectamente ahí. Y si te sientas aquí o si te sientas en la esquina, lo principal es la parte de fuera, ¿no? Como la naturaleza, las palmeras, porque literal no se ve en casa. Entonces me parece como mucho más tierno ahí. En esta parte de aquí voy a poner un escritorio que, bueno, teniendo un piso de 3 habitaciones, yo pensé, lo voy a querer poner en otra habitación. Pero la realidad de la vida es que paso casi todo el tiempo aquí, no está también mucho tiempo aquí en el salón. Cuando estoy con Pau estamos aquí, entonces quiero poner mi escritorio, zona de trabajo, zona de costura, porque ahora también coso, esa es otra cosa que os tengo que contar. La quiero poner aquí para cuando él está aquí o Pau está aquí, yo puedo estar ahí sentada sin estar apartada en otra habitación. Creo que es menos bonito,
pero a la vez pues es pues, lo que estamos buscando con este salón, que sea familiar, que sea que estemos todos juntos y sobre todo que sea práctico. Bienvenidos al dormitorio. Siento que nunca grabo aquí porque cuando estoy aquí o estoy durmiendo o estoy durmiendo a Noah o el resto del día estamos en el salón. O sea, es como que no pasamos tiempo en el dormitorio y por eso está así, no tiene absolutamente nada. En la casa anterior no teníamos cabecero y en la anterior, o sea, en la casa, en el piso anterior no teníamos cabecero y en la casa teníamos una ventana encima, entonces como que hacía de cabecero. Cuando nos vinimos aquí teníamos muchas ganas de poner un cabecero y al final compramos este de segunda mano. Si seguís a la youtuber Tara Michelle, cuando yo la sigo por Instagram y la sigo por YouTube, y cuando se mudó de Los Ángeles, se fue fuera de Los Ángeles, vendía varias cosas de su casa y le escribí, me contestó y le compré la cama completa, no solo el headboard, súper barato. O sea, fue caro, pero comparado con que es una cama $2,000, fue barato. Así que nada, nos encanta, la aspiré bien, la limpié bien y ella no fuma, no tiene animales, o sea, no olía mal, básicamente. Y es como eso de que sientes que conoces a una persona porque ves sus vídeos y no te da reparo. O sea, a mí esto, haberlo comprado en cualquier otro sitio, si no tuviese una máquina de limpiar telas, o sea, como una aspiradora con agua, creo que me hubiese dado más cosas, especialmente porque es para dormir, pero esta chica pues no me daba... Bueno, no sé, es como eso, de que sientes que conoces a alguien, crees que es más o menos limpio. Y nada, fuimos a su casa, la verdad que fue una aventura, fue súper maja con nosotros. A Pau también le cayó súper bien, con Noah se portó muy bien, nos ayudó con Noah, sobre todo porque Pau y yo teníamos que bajar esto abajo. Nada, el caso es que la cama está, o sea, estoy aburridísima con la cama. La habitación es blanca, que me gustaría pintarla de otro color, pero no sé hasta cuánto me quiero meter en faenas de ese tipo, rollo la habitación de Noah 100%, pero en esto, como la habitación de Noah, pasamos más tiempo. Esto es como así un lino en... no es blanca blanca, y las sábanas sí las tenemos todas blancas, entonces el cojín blanco, las sábanas blancas, el edredón blanco, o sea, estoy del blanco hasta aquí. Creo que hubo una época en la que se llevaba todo blanco y no sé, al menos yo ahora mismo ya estoy cansadísima del blanco. Quería meter texturas y como formas diferentes, en plan cuadros, flores, hacerlo como más acogedor y que deje de ser, pues como yo le digo a Pau ahora, que parece una habitación de hospital. Porque además del blanco no hay nada más, rollo, tenemos la cuna de Noah, que sí que es de madera, un jarrón que puse ahí que compré de segunda mano también, como en un intento de decorar la habitación, pero que no siguió adelante. Y luego las mesitas de noche son las que teníamos en Seattle. O sea, llevan muchos años con nosotros, pero no tienen lamparita porque la vendí en el piso anterior. Buscando en tiendas normales y buscando en tiendas de segunda mano y buscando en el Facebook Marketplace, di con esto que no os vais a creer la ganga. O sea, es que ni 50%, ni 60%, ni 70%, o sea, creo que prácticamente 100% le faltó regalármelas. Pagué $30 por las dos y cada una costaba 213. O sea, casi que un valor de $500 si sumas las dos lámparas más los impuestos. Me las llevé por $30 y un paseo de media hora al segundo para recogerlas. Lo más fuerte es que la caja estaba sin abrir. Me dio una dirección
y evidentemente fui a la dirección pensando que era su casa, era un trastero, un edificio de estos de... Os voy a dejar una foto por aquí, ¿vale? Son edificios que son trasteros, o sea, no vive nadie más. Y tú alquilas y pagas mensualmente para acumular pues cosas que quieras guardar o... Sí, básicamente cosas que quieras guardar. Vale, pues esta chica tenía estas lámparas que literal, es que vienen con todos los cartones. Abrí una cuando llegamos al coche ayer para asegurarme, bueno, también por verlas, pero para asegurarme que eran lo que quería. Ella me dijo, ábrelas, y digo, no te preocupes, confío, pero cuando llegué al coche, literal, nos podían las ganas. Se puede ajustar aquí, aquí y aquí, y se giran como para los lados, y las voy a poner encima de la mesita. Ya os digo, nuevas. Abrí la caja entera, aquí venía una lámpara, y aquí viene la otra, que ya veis, está perfectamente cerrada. La chica me dijo que las había comprado para la habitación de invitados, pero que nunca llegó a ponerlas por pereza y que ahora justo se mudaba de Los Ángeles a Nueva Zelanda y que estaba deshaciéndose de todo lo que tenía en el trastero porque no quería seguir pagando el trastero y que se quedaba con cuatro cosas que iba a llevar a casa de sus padres. Hola, bonita. Hola, bonita. ¿Vale? Sí. Pretty good, ¿no? Son las 2 y 10 de la tarde y no se acaba de ir a su siesta. Hemos comido súper pronto, tipo las 12, ¿qué hora era? ¿Las 12 y media? Todo está haciendo tonterías, pero bueno, eran las 12 y media. Hemos comido con Noah y estábamos hablando con mis padres y así, así que se me ha olvidado grabar. Luego hemos colgado las lámparas estas que os he enseñado y ahora parece que son las 5, pero son las 2, un gustazo. Cafelito, porque tenemos bastante sueño los dos y no sé si vamos a seguir o vamos a descansar. ¿Qué vamos a hacer? Parece que vamos a seguir. Ayer, cuando volvíamos del segundo de comprar la lámpara, pasamos por Target y aún mucho tiempo queriendo cambiar los cubiertos porque literal tenemos todos de su padre y de su madre. Algunos son de Ikea, otros son de Target, otros, no sé, de una mezcla desde cuando vivíamos en Chicago. Así que queríamos hacer un cambio y cogimos estos que están súper, súper dorados y luego están estos que son como medio dorado, menos chillón, sí, como menos naranja. Y nada, compramos dos paquetes, los lavamos y aquí están porque tengo que hacer el swap. Tengo que quitar los de plástico, no, los de plata y ponerlos de oro. Su setup de tornillos, respirador y matcha, que yo me he hecho un cafelito y él se ha hecho un matcha. Vaya. Ya. Estoy generando, me huele a que estoy generando muchas envidias ahora mismo. Vamos, cheers. No pasa nada. Cheers. Thank you.
con la marca por delante, va a tener que ser. Primero no quería cerrarlo sin enseñaros cómo quedó la habitación, que en realidad no añadimos nada más porque llegó la siesta de Noah y luego toda la tarde literal en el salón, hablamos con Kike, estuvimos en la terraza, fuimos a pasear, o sea, no hicimos nada más. Sí que compré unas sábanas, que voy a dejar por aquí el estampado porque las tengo en el dormitorio. Está Noah durmiendo y no quiero, o sea, ¿qué madre quiere despertar a su hijo? Ninguna. Así que no voy a entrar, no voy a tomar ese riesgo, pero compré esas sábanas por Amazon porque quiero unas sábanas verdes y estoy entre unas de Ikea con cuadro o estas. Y bueno, creía que a Pau le iba a gustar porque él me dijo mejor de flores, no sé qué, pero a Pau no le han gustado, entonces no sé si las voy a devolver. Las lámparas están puestas, estoy encantada, o sea, me parece que eso, rompen el blanco de la pared, dan esa calidez, lo que os he dicho también de que no ocupan nada de espacio en las mesitas de noche, me parecen súper prácticas, no hay cables para no atirar. Yo pensaba hacer como un cubrecables así de tela, pero es que me parece mucho más limpio así, o sea, que existan las bombillas de como de mando, como de batería, me parece brutal, así que voy a, o sea, he pedido esas por Amazon. Y bueno, no me quería ir sin enseñaros algunas compras que he comprado, o sea, de segunda mano. Primero son estos dos cuadritos de aquí, que ya están colgados y todo. A este me toca meterle una lámina, no sé si le quitaré el cristal como para que parezca más cuadro, pero es de maderita, me parece súper mono, tanto lo puedes poner así como así, y me costó $2.99 o $3.99, y este tiene todavía el precio, $3.99, me parece súper tierno, o sea, súper súper bonito, se cuelga a la antigua así con el metal este ahí, con el alambre este aquí, y los tengo los dos igual, en un muro que me parecía demasiado blanco. Ayer, si me seguís por Instagram, sabéis que salí a pasear con Noah, y nada, en el paseo me pasé por la tienda de segunda mano que hay cerca de mi casa, y es que el secreto para encontrar cosas de segunda mano, os prometo que es ir cada semana, dos veces, cada dos semanas, una o dos veces, como cuanto más vayas, evidentemente más posibilidades tienen, porque hay veces que llegas y dices, o sea, es imposible que la gente compre cosas de segunda mano porque no hay nada. Pero hay otras veces que os prometo que hay de todo. O sea, de todo. Yo tengo una lista en mi teléfono además con cosas que a lo mejor pues pienso me hacen falta. Por ejemplo, una de las cosas que compré ayer la tenía en mi lista y me hacían... Bueno, dos cosas las tenía en mi lista y me hacían falta. Esto no me hacía falta, pero llevo mucho tiempo buscando como un candelabro así... ¿Candelabro? ¿Un velero? Este es de verdad, o sea, no es ni pintado ni nada. Es súper bonito, me parece. Había tres iguales, pero yo solo quería uno y de hecho cogí uno y pensé después, cojo dos, y ya cuando volví los otros dos no estaban, o sea, cuando volví, cuando di la segunda ronda en la tienda, me costó $2.99 y me parece súper mono, tiene cera de una vela que intenté poner yo ayer, o sea que estaba limpio y todo. Esto me costó $2.99, luego en otra tienda de segunda mano, que hay justo al lado de esta que voy siempre y que he descubierto relativamente después, estaba esto por $4.99, me parece súper mono, el marquito de madera, y luego lo de dentro, no sé si quitarle el cristal para que no haya reflejo, es una tela y bordado está este dibujito como del campo. Los colores me parecen súper bonitos y tiene pues eso, como diferentes puntos. Al principio del posparto, yo estuve haciendo esto, estuve haciendo, como aprendiendo a hacerlo, y lo vi y es que pensé, o sea, no puede ser más mono, y lo voy a poner justo, esto lo vais a ver en otro vídeo, pero en una estación que me estoy preparando. Ya sabéis que me encanta la Navidad y llevo un montón de tiempo pensando, bueno, en la otra casa, no en el piso, en la casa. Quería comprar un segundo árbol de Navidad de estos como más skinny, más delgadito, no tan gordo ni tan alto, ni como más pequeño. O sea, un estilo totalmente diferente al árbol de Navidad principal, o sea, el grande. Lo que pasa es que en la casa la otra era como en algún momento sé que nos vamos a mudar, seguramente vayamos a piso, no me va a coger, no hace falta. 100%. Quería ese árbol, además es que es un árbol concreto de Target, lo venden en tres tamaños, quiero el tamaño pequeño, o sea, lo tengo súper claro desde hace años. Vale, el otro día me lo encontré en el CEU Marketplace, súper rebajado evidentemente porque es de segunda mano, y la chica me dijo que estaba fuera de la ciudad hasta el 12 de octubre, así que nada, en cuanto me avise voy a recogerlo. Pero ayer en la tienda de segunda mano me encontré con este, que es monísimo para cualquier mueble, o sea, esta casa ahora es grande, puedo poner árboles de Navidad por todas partes, así que no me resistí por
8,99, o sea, juraría que es de Target, aunque no tiene etiqueta, sé 100% que es de Target, o sea, los que estéis en Estados Unidos también lo sabéis, es que se le nota la legua. Es monísimo y además quiero empezar una tradición con Noah, así que esto no estaba en los planes, sé que es pronto para cosas de Navidad, literal, Pau fue el otro día a Costco y me dijo, ya están todos los árboles de Navidad, por favor, qué agonía. En agosto ya estaban las cosas de Halloween, es como que no has vivido una época y ya estás pensando en la siguiente, y a mí eso la verdad que no me gusta, pero sí me gusta la parte de la ilusión, y aunque no voy a decorar todavía de Navidad, me hace mucha gana y me da ilusión ir preparando cosas, sobre todo pensando que son las primeras Navidades de Noah y que a partir de ahora tiene como muchísimo más sentido y es como muchísimo más especial, porque mi objetivo es hacerlas mágicas para él. Ah, esto es lo que os digo que tenía en mi lista, y que son exactamente, yo pensaba en mi cabeza que eran exactamente iguales, son un poco diferentes, pero os voy a enseñar la mía y la que compré. Necesitaba más cajitas de plástico para organizar las cosas de Noah, porque son tan pequeñitas, plan de sus cubiertos son pequeñitos, sus platos son más pequeñitos, como llevan las separadoras eso en medio, no me caben uno encima de otro, en plan es un tropel cuando los metes las cosas así. Entonces en cajitas, como aquí la comida, aquí sus snacks, aquí sus platitos, aquí, y para mí es mucho más fácil de ordenar. Yo soy la que más controla las cosas de Noah, pero Pau evidentemente también está encima de sus comidas, de sus cosas, entonces quiero que los dos sepamos a tiro hecho, en plan de si coges un snack, sabes dónde están los snacks. No es el armario de Noah y todo así. Os llevo a la cocina. O sea, cogí dos cajitas así, que las tengo aquí en la cocina porque literal las fregué anoche en cuanto llegué de la tienda, del paseo. Y bueno, una ya la tengo colocada aquí en este armario, que es el de Noah, con todos sus snacks, ¿veis? Tengo gusanitos que traje de España, que soy súper fan de esta marca. Y luego aquí tengo algunos pouches de estos de cena, por si algún día nos pilla fuera, pues asegurarnos que sigue. Esto es que sigue su horario, sus cenas, sus comidas, que no tenga hambre básicamente. Y estos también son snacks, por si vamos de paseo, para cuando yo me voy a Barre y Pau y él se quedan por ahí paseando, yo estoy trabajando. Tengo esta, y esta es la otra que yo tenía, que yo me pensaba que eran iguales. Y bueno, son un poco diferentes, pero quiero decir, son prácticamente iguales. Y aquí tengo biberones y platos y como cosas de menaje de cocina para Noah, pues las tengo aquí. Tengo la del menaje, la de los snacks y esta que voy a poner al lado para cuando se vayan añadiendo cosas al menú o a las cosas que necesite Noah, pues tengo todas sus cosas ordenadas en una sola balda. Es un gustazo. Me parece súper práctico tener los armarios organizados así, sobre todo cuando son, pues eso, cositas pequeñas, que es que si empiezas a poner una delante de otra, al final no las ves, y esto es tan fácil como tirar del cajón y listo. Así que esta es mi organización. Las mías creo que me costaron cada una 6, tengo dos, porque aquí tengo otra en nuestro armario de snacks, cada una 6, y estas me costaron las dos 2,99. O sea, claramente que me las tenía que coger. Y otra cosa que cogí hace unas semanas es este libro, me costó 5,99 o 6,99, es enorme y en internet está por 100 y pico, o sea, es brutal. Y me he venido a la habitación de Noah porque hace también unas semanas encontré, ya os dije que la marca Love Every, que es una marca de juguetes, ahí tengo justo una caja de que yo la compro, pero hay mucha gente que dona estos juguetes, hay otra que los vende por el Facebook Marketplace, yo tengo de todos, tengo nuevos, tengo del Facebook Marketplace y tengo de tiendas de segunda mano. El otro día me encontré este. Venía sin la bola, pero yo tengo la bola de otros. Mira, este es de la misma marca. Ese también. Este lo encontré en la tienda de segunda mano. Venía también sin la bola. Y de hecho, este estaba entre las cosas de cocina, pero yo sabía que era de Love Every. Primero porque lo pone aquí, segundo porque tengo la marca fichada. Simplemente lo pones en el suelo y es como que se mueve. Este, que es que simplemente echas la pelota y el niño tiene que hacer así, coger la pelota. ¿Vale? Tengo la versión más fácil de este, pero es que no sé dónde está. Igual está en el salón. Que simplemente, y no es de esta marca, es de Amazon. Simplemente es, vienen tres pelotas y es que lo echas y sale por otro lado. Esta es la versión complicada porque lo echas y no sale por aquí, ¿vale? Entonces es como que el niño tiene que ir más allá, hacer así y entonces descubre la pelota. 4,99. Y luego otra cosa que me encantó fue este peluche, me enamoré. O sea, me parece súper bonito, es una gallinita. Y nuestra idea con los peluches, que ahora mismo no los está usando tanto evidentemente porque no sabe bien, pero cuando sea un poquito más grande, yo recuerdo que tenía un montón de peluches, los ponías alrededor tuyo, le contabas cuentos y así. Yo quiero que tenga peluches no solamente de animales, el perro, el gato, el oso, quiero que tenga un pollito y que, pues eso, desde pequeño aprenda
no nos comemos a los pollitos, o al menos en nuestra casa no nos los comemos. Y bueno, esta es que me pareció súper mona, es de la marca Chacha Obi Designs y el nombre es Chacha Chic. Lo busqué en internet y mirad el precio, pues lo compré por $3.99, me parece eso, súper tierno, súper mono. Así que aquí tenemos la gallinita con todos los demás peluches que le han ido regalando o que hemos ido comprando. Todos los tengo aquí metidos en este maletín precioso que me costó $6, también de segunda mano. Fregué súper bien en la bañera y aquí lo tengo puesto, súper tierno, es que me encanta. Y ahora mismo está con los peluches así porque no lo usa, pero mi idea cuando lo compré era pues cuando tenga legos o piezas así de madera para construir, pues que estén todas ahí en lugar de en una bolsa o así. Eso puesto en el suelo, se puede tapar para quitar el desorden, se puede abrir para jugar y es fácil de recoger, fácil de todo. Me parece muy mono que sea un maletín de este material. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Muchos me pedíais vídeos de decoración, vídeos como los de cuando vivíamos en la casa. La verdad que yo también tenía muchas ganas de este tipo de vídeos, no solamente de hacer los vídeos, que también, sino de emplearme en la casa. Es como, ya han pasado unos meses desde que vivimos aquí, de verdad han sido como muchos cambios, no ha creciendo, regresiones del sueño, nos hemos ido a España un mes, nos fuimos a Laguna Beach, es como que han pasado muchas cosas, pero sí que queríamos tomarnos el tiempo, tanto yo como Pau, de nos encanta esta casa y queremos hacerla nuestra casa, así que ahora eso es. Vamos igual poco a poco, pero estamos a tope pensando ideas. Ya tengo el escritorio que os digo para esto, lo enseñaré en el siguiente vídeo. Tengo cortinas nuevas también de segunda mano que no os las he enseñado, pero bueno, os las enseño en el siguiente, en la habitación de invitados. Es como que vienen muchos proyectos de casa. Este fin de semana vamos a seguir pintando, terminando de rematar la habitación de Noah. Tenemos muchas ganas de estos proyectos, especialmente porque en un mes volvemos a estar en España por otra temporada más o menos larga y luego ya es Navidad, o sea que vienen muchos vídeos emocionantes, o al menos para mí, o sea, es como que estoy motivada y estoy con muchas ganas. Dejadme en los comentarios si os gusta todo el tema de cosas de segunda mano, porque si es así os puedo llevar también a las tiendas, puedo contar mis trucos, os puedo hacer haul, os puedo hacer como lo típico de que igual ver las cosas en la tienda pero dices no y luego las pones en tu casa ya decoradas, ¿no? Pues como lo que compro y cómo lo decoro, ¿no? Cómo lo uso en mi casa. Dejadme si os interesa este tipo de vídeos y podemos abrir una nueva sección en el canal, porque os prometo que a mí es algo que me gusta hacer, me da muchísima tranquilidad y disfruto mucho haciendo, o sea, mucho más que ir a... Es como cuando voy a IKEA y voy a la zona donde tienen las ofertas, me parece mucho más excitante que ir a IKEA normal. Es como que cuando no sabes lo que vas a encontrar... Joder, la sudadera, no sé si en este vídeo la he llevado, pero literal me la pongo todos los días, creo que sí la he llevado. Una sudadera gris que pone aquí Mayfair, también la he comprado de segunda mano, cuesta como 160 en tienda y me costó 9,99. O sea que es que estoy ya no solo cosas de casa, ropa... También, millones de gracias por vuestro apoyo en todos los vídeos, millones de gracias por vuestros comentarios y nada más, nos vemos aquí en el siguiente. Chao.